Los países de la Unión Europea ajustaron sus políticas COVID-19 ante los evidentes errores en el control de la pandemia y compras de las vacunas. Los famosos carnavales alemanes en las ciudades de Colonia y Bonn no fueron cancelados. El virus no logró derrotar el espíritu festivo, pero sí limitar la manera de compartir. A lo largo de las ciudades, cientos de pequeños conciertos se llevaron a cabo con el público celebrando desde sus carros. En Berlín, la canciller alemana Angela Merkel mostró la otra cara de la moneda y admitió que el Estado falló en controlar el segundo brote de la pandemia. Ha sido un año de aprender juntos cómo funciona el virus y qué funciona contra él. Aprender no significa siempre hacer todo bien desde el principio, incluso corregir evaluaciones, como hicimos. Por ejemplo, con las recomendaciones de uso de máscaras. Tenemos que contar esto entre las elecciones. Entonces, no fuimos lo suficientemente cuidadosos ni lo suficientemente rápidos. No cerramos la vida pública de nuevo, lo suficientemente temprano y consistente en medio de señales de una segunda ola y advertencias de varios científicos. El gobierno alemán extendió los confinamientos 15 días más y redujo el nuevo estándar para reabrir comercios de menos de 55 casos positivos por cada 100.000 habitantes a 35. En Grecia, las autoridades impusieron confinamientos en Atenas hasta inicios de marzo. El gobierno italiano, aún sin un primer ministro, modificó su estrategia de vacunación. Este jueves iniciaron las inoculaciones del personal médico en Roma menor de 55 años con la vacuna de AstraZeneca. Debido a su escasez y superior eficacia, las dosis disponibles de las vacunas de Pfizer y Moderna serán utilizadas exclusivamente para aquellos mayores de 80 años. Para Econews, Luis Eduardo Martínez.